En fin, vamos de bautizo en bautizo a la información nacional, que también va de eso. Así que dejad que los niños se acerquen a nuestra contraportada. Taconazo, modelito y estilismo al estilo David Beckham. Pero no se crean que esto es un bodorrio. Lo que ven es esa ceremonia antaño sencilla que conocíamos como bautizo. Oficio que en su versión más rosa es un dechado de micros, cámaras, empujones, dimes y diretes. Y si no, vengan con nosotros, que nos vamos de bautizo, que es lo que se ha llevado esta semana en la actualidad nacional. Por un lado, Álvaro Muñoz Escassi y Lara Dibildos con su retoño, y por el otro, los Ubrique, que bautizaron a su pequeño en Jerez. Y miren a ese Jesulín, a esa Jesulina y al mismísimo Humberto, recibido como una estrella del rock. Porque familia que posa unida, permanece unida, o por lo menos tiene un sitio asegurado en la prensa del colorín. Mucho más deportivo fue el bautizo del pequeño Álvaro, y lo decimos por las carreras. Primer agobio, el posado. Lara, 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 aquí, Lara, por favor, en la puerta. Lara, arriba, Lara, arriba. Lara, Lara, cariño, aquí un poquito, chata. Aunque al menos sabemos que la madre del retoño estaba radiante de felicidad. Está feliz y con su niño, claro que sí. Pero pobre padre, pobre Álvaro Muñoz Escassi. A menuda persecución le sometió la prensa del corazón. ¿Algún regalo especial? En fin, que visto lo visto, mejor nos vamos de fiesta para recordar algunos momentos del décimo aniversario de la Academia de Televisión. Cita en la que se pudo ver a presentadores que todavía no han superado la Nochevieja. Y ahí estamos todos en esta nueva etapa con mucha ilusión por aquello de que año nuevo, vida nueva, ¿no? Así que junta nueva, espero que todo nuevo y maravilloso. Noche con galardonados que hicieron alarde de humor. Pues sí, bueno, más que gran comunicador, me imagino que es un premio que quiere reconocer los profesionales de los últimos 10 años y bueno, pues me considero un representante de eso. Y sobre todo celebramos esta noche con una gran sonrisa, un gran homenaje a Miliki, con quien conocimos el coche de papá y esa barba que solo tenía 3 pelos. Queremos más payasos de la tele, pero payasos de los buenos, como este.